Termina el año 2013, para todos un año lleno de cosas buenas, lleno de cosas malas, pero para algunos fue su último año. No hablaré más. Estas son 10 personas famosas que murieron en el 2013. Comenzamos. Número 10. El primer día del año no está exento para terminar con la existencia de cualquier ser vivo. Víctima de varias enfermedades cardíacas y pulmonares, fallece Fatty Beige a los 85 años. Su nombre verdadero fue Clara Ann Fow. Ella fue una cantante estadounidense, ícono de los años 50. Vendió más de 100 millones de discos. Fue una de las artistas más conocidas en el medio del pop. Número 9. El 5 de marzo de 2013 fallece el presidente de Venezuela número 46, Hugo Chávez. Bautizado por Nicolás Kossoff como un fenómeno político, gobernó Venezuela durante 14 años. En su vida política hubo dos golpes de Estado, uno fallido y otro culminado. El fallido intentado por él y el culminado en su contra. Tuvo buenas relaciones con los países latinoamericanos, teniendo por ahí algún altercado como el que realizó con Vicente Fox. Siempre rechazó el imperialismo estadounidense. Falleció por un infarto fulminante derivado del cáncer en el Hospital Militar de Caracas. Número 8. Jeff Hanneman fue el guitarrista principal de la banda de metal Slayer. Sus potentes solos de guitarra lo llevaron a consolidarse como uno de los más grandes del mundo del metal. La mayoría de sus letras abarcaban temas relacionados con la guerra, por lo que se veía que tenía gran afición a la misma. Fundó Slayer en 1981 y se mantuvo con ella hasta el 2011, cuando se tuvo que separar debido a una fascitis necrotizante. Falleció el 2 de mayo de 2013 por cirrosis. Número 7. Las 24 horas de Le Mans se tiñeron de rojo el 22 de junio de 2013, cuando Allan Simonsen, que competía por séptima ocasión en esta carrera, falleció cuando impactó su carro en las barreras de seguridad. Según un informe, el piloto fue sacado consciente del accidente. Fue llevado de inmediato a un hospital, donde falleció a los 34 años, causando una triste sorpresa en todos los fanáticos de las carreras de resistencia. Número 6. ¿Qué piensas cuando miras esta imagen? El 13 de julio de 2013, todo fanático de la serie televisiva Glee escuchó una terrible noticia. El actor principal, Corey Monet, fue encontrado sin vida en su habitación dentro del Hotel Fairmont Pacific Rim. La causa de muerte fue sobredosis de alcohol y heroína. Corey dejó a muchas fans desconsoladas y a la serie Glee a la mitad y sin protagonista. Número 5. Y pensar que yo pensé que fue una broma cuando al despertarme, el 29 de julio de 2013, mi primo ponía en su Facebook que nuestro último gran goleador había muerto. Por supuesto, no le creí. Prendí la televisión y en todos lados se hablaba de lo mismo. Cristian, el Chucho Benítez, había fallecido. Nadie lo podía creer. Hace solo unas semanas estaba levantando el cetro de campeón con el América y hoy había dejado de existir. Chucho Benítez fue un futbolista ecuatoriano que se desempeñaba de delantero. Jugó para 5 equipos, además de la selección ecuatoriana. El Nacional de Ecuador, Santos y América de México y el Jaish de Qatar, donde únicamente jugó medio partido, puesto que al culminar el mismo falleció en un hospital. Muchos alegan que murió por no recibir atención médica, otros tantos que tenía una enfermedad cardíaca imposible de detectar. Fuese cual fuese el motivo, se fue a los 27 años, dejando de luto al fútbol internacional. Número 4.
Cuatro meses después de la muerte de Adam Simonsen, el mundo automovilístico volvió a estar de luto. Esta vez fue una señorita la que falleció. Hablamos de María de Villota, una piloto española que murió el 11 de octubre de 2013 a los 33 años en Sevilla. Cabe destacar que María se había salvado de una muerte casi segura en julio de 2012, cuando chocó contra un tráiler que se encontraba estacionado a nivel de pista cuando realizaba vueltas de prueba en el aeródromo de Doxford en Reino Unido. Lamentablemente, las secuelas de este accidente fueron lo que ocasionaron su muerte poco más de un año después. Número 3. El 25 de noviembre de 2013 muere uno de los multimillonarios que decidió ser mediático. Ya tenía el dinero, pero ahora quería la fama. Hablamos de Ricardo Ford, hijo de Carlos Augusto Ford, dueño de Felford, empresa dedicada a fabricar chocolates, una de las empresas más importantes de esta índole en Argentina. Debido a su dinero, le fue fácil llegar a la fama en 2009, ganándose a muchísimas fans debido a su carisma. Además de empresario, también se dedicó a la actuación, teatro, televisión, entre otras cosas. Falleció a causa de un paro cardíaco después de una hemorragia masiva en el estómago en la clínica de la Trinidad en Buenos Aires, cuando era tratado por una fractura femoral. Número 2. El 30 de noviembre de 2013, Hollywood se tiñó de negro en el momento en el que un Porsche se estrelló contra un árbol. Los accidentes como estos siempre pasan. Lo único que cambiaba es que dentro de este automóvil iba Paul Walker. Al parecer, sufrió una muerte instantánea debido a múltiples traumas y quemaduras. Paul Walker cobró fama al interpretar a Brian O'Connor en la franquicia Rápido y Furioso. Tenía 40 años y se dirigía a un evento de caridad para los damnificados del tifón Haiyan en las Filipinas. Número 1. Pocos saben que esta persona pasó 5 meses en estado prácticamente vegetal antes de su muerte. Un dato curioso que es aplastado por la grandeza de este hombre. Ganador del Premio Nobel de la Paz, luchador de la igualdad, abogado de profesión y muchas otras virtudes, Nelson Mandela falleció en Sudáfrica el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años. Fue presidente sudafricano de 1994 a 1999. Antes de eso, estuvo preso por 27 años. Fue liberado en 1990. Su última aparición pública fue en la ceremonia de clausura del Mundial Sudáfrica 2010. Los problemas de salud que lo llevaron a la muerte comenzaron en 2011, cuando fue hospitalizado por una infección respiratoria. Posteriormente, en 2012, estuvo hospitalizado 4 veces. En junio de 2013 fue hospitalizado por última vez debido a una infección pulmonar. Después se reveló que en el trayecto de la ambulancia esta se averió y Mandela estuvo con paro cardíaco durante 40 minutos. Después de esto, Mandela ya no despertaría. Falleció 6 meses después. Y bueno, amigos de Proyecto, eso sería todo. Muchas gracias por habernos acompañado durante todo este año. Esperamos que haya sido de su agrado y el próximo año Proyecto sigue adelante y vamos a crecer muchísimo más. Si les gustó el video, denle like, suscríbete si no lo has hecho. Y lo más importante, por favor, amigos, pasen este video a sus demás contactos. Nos ayudarían muchísimo. Yo soy Aigo Yo Destroys. Muchísimas gracias. Please understand that the music we use does not have copyright.